pudieron ver, al final les estoy dejando las fechas en las que las compré, el precio que tenían y pues ya llevan 6 meses de uso. Las ollas, aquí como pueden ver, se ve un tanto empañada. Aquí ya se me rayó y eso que he tratado de estarlo haciendo con las de maderita o con las miserables. Esta pues no se ve tan rayada. Y a comparación de los dos, aquí les puedo decir que esta se empañó más. No sé por qué. Estas nada más las utilizo como cuando tengo que hervir algo, cuando tengo que tal vez hacer caldillo o algo así. De hecho, pues no la utilizo para hacer a lo mejor bisteces o estarlos friendo o estarle tallando. Entonces, dependiendo del uso, es el tiempo que te va a estar durando. Y por aquí tenemos lo que son, que se supone que es especialmente para meter al horno, que tú ya nada más le aprietas aquí y lo sacas. Pero esto lo que siento es que no le favorece, porque supongamos mis niñas les llamó la atención, lo dejaron caer así, se cayó y lo aplastaron. Aquí se puede ver cómo cayó aquí, ya traté de pegarle un poquito para que se acomodara porque ni la tapa le quedaba. Entonces yo creo que si esto no lo tuviera así estaría perfecto. El tamaño me gustó muchísimo porque cuando tienes que hacer cosas un poquito más caldositas pues no se te caen. Y lo mismo, este sí no supe a quién se le cayó o qué pasó, pero de la misma forma se les abolló. Es muy, muy poquito lo que se les abolló, pero a la hora de ponerle la tapa ya no embona bien. Entonces yo creo que este botón, la verdad no vale la pena que lo tengas si es que no te vas a dedicar a hacer cosas en el horno. Y pues yo creo que eso sería el único pero que le daría a este sartén. Porque en lo demás, en lo alto, me gusta muchísimo. Y lo que he notado es que el rojo como que dura un poquito más. No sé, ahorita ustedes lo van a ver. Y miren, aquí pueden ver la diferencia. Los dos se utilizan de la misma forma, al mismo tiempo. Y pues por aquí pueden ver que se mancha muchísimo. No lo quise tallar para que vean cómo está. El rojo, pues sigue teniendo el rojo que tenía, me gusta. Igual este, tantito se les cayó y aquí se ve. Entonces, pues dependiendo del cuidado que les tengas, a mí me han estado ayudando mis niños a hacer el quehacer, pero pues miren, ahí se alcanza a ver la abolladura. Y pues las tapas que trae es para los tres sartenes, las dos sartenes y las ollas, pero aquí como pueden ver, pues ya no embona bien. Por lo mismo del golpe que tiene. Y por lo que va a los más chicos, a los sartenes más chicos se les pega muchísimo el cochambre. Y este sería el azul, pero este desde el principio se me rayó, se me manchó, como que agarró un tono más oscuro, ahí lo pueden ver. A diferencia del rojo, la verdad el rojo me ha durado muchísimo el tono, no se ve oscuro. También se llena mucho de cochambre, lo tallo y igual se me llena de volada, pero ahí está, ahí se ve una mancha. Desde que lo compré, al mes se me manchó. Entonces, yo de preferencia, si hiciera este gasto, lo haría por la roja y no por la azul, porque el azul como que no sé qué cambia en material, que mancha muchísimo. Ahí se alcanza a ver cómo está todo oscuro. Ahí lo alcanzan a ver. Y pues también, pues ya se me rayó bastantito. Ahí se ve. Y como les digo, pues ha sido nada más con palitas de esas de madera. No utilizo de fierro para tratar de darles un cuidado para que nos dure un poquito más. Pero miren, ahí se alcanza a ver todas las rayaduras. Y he tratado de estarlos utilizando los dos al mismo tiempo para que ustedes vean la diferencia. Y pues creo que es notoria la diferencia, el rojo y el azul como se ven. Y la verdad, pues para hacer ese gasto yo creo que me iría más por la roja. La batería en sí vale muchísimo la pena porque no se te pega la comida, me ha gustado mucho.
Yo de repente sí le echo tantito aceite, no me gusta estarlo utilizando sin aceite porque siento que lo forzamos y pues la comida se quema. Y pues bueno, mira, ojalá que te haya gustado esta pequeña reseña, que te sirva y si te quieres aventar a comprar una batería de estas, ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.